Iniciativa Sevilla Abierta es un grupo que tiene la ambición de crecer, un grupo que quiere seguir sumando socios, personas que piensen que vivir en sociedad es participar e implicarse. En nombre de los socios vamos a dar ahora la palabra a Luis Rey, director del Colegio San Francisco de Paula, que nos va a contar por qué se ha unido a ISA y qué proyecto con nosotros tiene entre manos. Luis, adelante. Querido presidente, querido nuevo miembro de Iniciativa Sevilla Abierta, amigos, señoras y señores. Me cabe el honor, el gran honor, de hablar en nombre de las demás personas que se han unido a ISA en este año. He conocido algunas y después de saber quiénes son, todavía más es un honor y todavía más espero estar a la altura de mis nuevos compañeros de asociación. La verdad es que las razones por las cuales yo creo que nos hemos unido a ISA son tres y están en la pantalla. Primera, iniciativa. Iniciativa por oposición a pasividad, por oposición a inercia. Inercia que viene de inerte, como las piedras, de dejarse llevar por las corrientes o por la gravedad. Decía Platón en el libro séptimo de la República que las sociedades tienen el carácter de los individuos que la componen. Si en Sevilla tenemos iniciativa de los ciudadanos, Sevilla será una ciudad potente, será una ciudad innovadora. Sevilla, porque vivimos aquí, porque tenemos la suerte de estar en una ciudad de un pasado fascinante y de un futuro que será todo lo maravilloso que nosotros hagamos. Porque no podemos esperar que vengan a hacernoslo desde fuera, tendremos que construirlo nosotros. Y es nuestra ciudad, es la ciudad en la que vivimos y de nosotros dependerá de que mejore. Y abierta, abierta por oposición a cerrada. El primer presidente de ISA, Sebastián Chávez, yo no sé si él se acordará de que en el discurso que pronunció cuando le dieron el premio de la Real Maestranza, como joven, brillante, investigador, dijo que incluso en su profesión, en el ámbito de la genética, había visto las grandes ventajas que traía la apertura, la polinización cruzada, el intercambio genético. No sé si por eso, Sebastián, las dos novias que he tenido han sido extranjeras, veremos por dónde cae la tercera. Sevilla ha sido grande cuando ha sido abierta y se ha empobrecido cuando se ha cerrado en sí misma. Tenemos que estar abiertos a las innovaciones del exterior, tenemos que abrir nuestra ciudad a las personas que vienen de fuera, porque hay mucho más talento fuera del que hay dentro, aunque solamente sea por cuestiones estadísticas. Yo quiero felicitar a ISA y, si me permiten, como educador, como apasionado de la educación, después de haber oído lo que ha dicho el presidente y lo que han dicho algunas de las personas que se han reflejado en pantalla, me gustaría hacer una brevísima reflexión sobre las cuatro etapas que considero fundamentales en el proceso de evolución de la formación. Desde el origen de los tiempos, quizá hasta Gutenberg, hasta el invento de la imprenta, la formación era un lujo al alcance solo de unos cuantos privilegiados, las castas sacerdotales, de la nobleza, de las élites, de los distintos, de las distintas sociedades, ya sean tribales o nacionales. Desde la imprenta se generaliza y se convierte en una afición y se desarrollan las sociedades de gentes de letras, por lo menos en el occidente europeo. Desde la revolución industrial se convierte en un derecho y se van montando los sistemas educativos nacionales. Derechos no siempre igual de bien aprovechados y no siempre igual de bien puestos en marcha. Desde la revolución digital, y también ha aparecido en pantalla, es una necesidad absolutamente imperiosa que no se limita a los sistemas educativos, que no se limita a la universidad, que es formación a lo largo de toda la vida, porque la vida cambia a un ritmo muy fuerte y tenemos que estar preparados. Creo que ISA tiene un gran papel que jugar en Sevilla. Gracias a los que lo pusieron en marcha, gracias a los que nos acogen, a los nuevos socios,
y gracias también por haberme elegido para dirigir esta palabra. Mucha suerte, por favor.